Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. La posición de la semana se llama montaña mágica y sucede así. La mujer acostada boca abajo pone múltiples almohadas en el vientre y el hombre la penetra por atrás siguiendo el contorno de su cuerpo. Es algo así como la de perrito o de cuatro puntos, solo que ahora en vez de tener las manos sobre, pues no sé, ¿no? Sobre el colchón, el sillón o lo que fuera, entonces ahora las va a tener sobre las almohadas. Las piernas de ellas van a estar cerradas apretándolo a él para poder favorecer una mejor penetración y el movimiento. El movimiento penetratorio es a través de un vaivén sin separarse de cuerpo a cuerpo. Esto es, pues bueno, hacer un movimiento donde los dos estén en el mismo acorde, ¿no? Por eso el nombre de montaña mágica. Las ventajas es que, bueno, hay intimidad a través de la cercanía y del contacto, porque dado que él estará sobre el cuerpo de ella, pues hay mucho más contacto en la espalda y en otras partes. Por supuesto, también la posibilidad de acariciar los senos o de besar el cuello o los hombros. Él puede hablarle al oído. Ella va a descansar su peso en su vientre. Cuidado para las embarazadas, porque esa no es una posición muy recomendable cuando el vientre ya está crecido. Es una posición sin gran esfuerzo físico, ¿no? Porque, bueno, están apoyados por parte de las almohadas y puedes incluso jugar, ¿no? Ya sabes, bailar, combinarlo con música o algo así por el estilo. Digo, la desventaja es que si ella tiene las nalgas grandes, pues será difícil de alcanzarla. Yo creo que de esto puedes hablarnos tú un poco más, Nelly, ¿no? Y pues todos bueno. Se tienen que enterar, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué es? Es que si ustedes vieran. Tienen muy bonitas nalgas, la señorita Nelly. Sí, sí, sí. Que quede claro. Y muy bonitas, me consta. Y la otra desventaja es que, bueno, pues habrá que tener cuidado con las rodillas, ¿no? Digo, en una de esas se te ocurre en un tapete así todo rasposito y... Oh, y al rato vas a andar con costras en las rodillas. Okay. Imagínate, no, pero ya sabes, ¿no? Los ves llegar con las rodillas todas rojas y ya sabrás lo que estaban haciendo, okay. ¿No? ¡Ay, se cayeron al mismo tiempo! Esa es la posición de la semana.